qué bueno que me haces esa pregunta, porque yo fui el primer hombre bala. ¡De verdad! Yo volé, ¡wow! por eso le estoy diciendo todo lo que le estoy diciendo, porque tenía 16 años, ya llovió varias veces, cuando empecé a ser disparado por el cañón, obviamente no por este aparato, por otro aparato que es un tubo que era sencillo, pues este es de doble, pero ya no lanzamos a dos. Y yo fui el primero que empecé a... ¿En este circo? No, estábamos en el circo de mi familia, pues de mi padre. ¿Usted también es de familia circense? Yo vengo siendo una de las cuarta generación circense de la familia. ¿Y se puede saber de Pérez? ¿Qué circo? Peralvar Circo, Peralvar. ¿Y ya no existe ese circo? Ya no existe porque pues empieza, ¿cómo se llama? A salirse pues los hermanos, pues mis hermanos empezaron a salir y ya pues... O sea, ya no hubo quien mantuviera el circo. Yo anduve con el circo un tiempo y ya pues llegó el momento que yo tuve que salir porque... Pues es la ley de la vida, pues claro. No puede uno estar en un solo lugar siempre, o en una empresa, o en y fue lo que sucedió. Se empezaron a salir todos los hermanos y ya al último yo también me salí, ya al poco tiempo se cerró el circo. Se cerró el circo. Y ya no existe ese circo. Oiga, pero ese acto, usted que es el primer hombre bala, ¿de quién fue la idea? ¿Fue suya o lo retomaron? ¿O cómo estuvo? A ver, bueno. Qué bueno que me está diciendo eso. Es que, mire, en la familia de nosotros, en el circo de nosotros, vamos a decirlo así, obviamente antes de eso pues no había ningún cañón. Pero siempre la gente de circo tenemos esa, ¿cómo le digo?, de traer a la gente, a que haya una atracción siempre, ¿verdad? Para poder hacer que la gente venga al circo y que esté lleno el circo. Ajá. Entonces, en un tiempo, en los 70s, a mis hermanos se les ocurrió, ¿verdad? Oye, hacer el cañón, hacer un cañón para, de esta forma, pues llamar más la atención. No, pues sí, pero pues está difícil, ¿no? Entonces empezaron a hacer inventos, ¿verdad? Y no, pues no, así no, hasta que empezó a formarse, ¿verdad?, el aparato y poder hacer de verdad lo que se hizo, pero sí se costó mucho, pues, por así que quebradera de cabeza, como luego se dice. O sea, hasta de ingenieros la hicieron para poder hacer... Exactamente, en el circo, normalmente, nosotros, la gente de circo, pues le entramos a todo, porque hay que inventar, en el caso, por ejemplo, en el acto del cañón, se tuvo que inventar, ¿verdad?, cómo, o sea... Estar inventando, pues, y que no, pues no salió, pues bueno, hazle así, pues tampoco, hasta que jueguen. Oiga, saliendo. Pero ¿con qué probaban, por ejemplo, para darse cuenta que sí por fin lo habían logrado? Primero metimos un bulto, un costal lleno de arena, con el peso de la persona. De una persona. Ajá. Primero, para lanzarlo, ajá, y saber a la distancia más o menos que queríamos que llegara la persona, ¿no? Ajá. Pero primero es despacio, o sea, no como vuela, no como se acostumbra que se hace el acto. Ajá. Sino que a una distancia corta. Entonces ya después de eso, ¿cómo se llama? Ya vimos, ¿verdad?, la presión que es, y con el bulto. Entonces ahora sí, bueno, con el bulto voló tanto, entonces ahora, bueno, te vas a meter tú, pero ya primero ya se metió algo que no es la persona, sí, para sí, que sí, cualquier cosa que haya de falla, pues no pasa nada, ¿no? Oiga, pero ¿cuántas pruebas hicieron? Para volar antes, ¿verdad?, de que fuera la persona, fue nada más aventar el bulto a una distancia como dos veces nada más con el bulto y luego ya, y entonces después usted ya fui yo y no así. Primero fue un hermano mío porque yo no quería meterme porque sí, le sacaba, ¿no? Porque pues claro, no te voy a meter ahí, como nunca nos habíamos hecho el acto ese, era la primera vez, pues.
Y mi hermano de los mayores me dijo, mira, no pasa nada. Le digo, ¿pero por qué yo? Porque tú eres el más delgado. De preferencia tiene que ser una persona... Por el peso también. Que no sea muy pesado. Ajá. Le digo, no, bueno, vas a ver, me voy a meter yo y no pasa nada. Más que si estaba un poco más gordito mi hermano. Ajá. Y así fue, no pasó nada, ¿verdad? Ya ves, pero dice que me platica mi hermano que estaba hasta temblando, ¿verdad? Porque chimpa, pues sí. Que decía que no pasaba nada y... Porque adentro eso... Usted se mete adentro del tubo y cuando está adentro... Olvídese, ahí es la impresión. Claro, es una impresión fuerte. ¿Por qué? Porque sonido. Nomás no se ve nada, nomás la pura boca del cañón, nomás está usted viendo la carpa. Como ¿verdad? Esperando así el trancazo, ¿no? El ¿no? lanzamiento. Como cuando dices, espero que mi mamá me dé un coscorrón. Exactamente pero... así. Entonces, ¿cómo se llama? Él ya lo lanzaron, cayó bien en la red. Y ya cuando se para, estaba hasta temblando y dice, chinta, que le decía que no pasaba nada. Pero... Gracias a Dios no le pasó nada, o sea, mira, ya ves, ya no pasó nada, me dice. Ajá. No, pues sí, sí, cierto. Entonces, él fue que me dio ánimos a mí porque él sí estaba gordito. Ajá. Entonces le digo, no, pues yo, si estoy delgado, pues es más mejor que claro. sea la persona delgada. Entonces ya fue que yo empecé, ya del primer momento que me lancé en el primer lanzamiento, ya de ahí pues hasta me gustó, ¿no? Porque ya después yo fui la atracción. Wow. Y como estaba joven, pues ya sabrá. Sí, me imagino. Muchas admiradoras y eso muchas es también bonito. Muchas chicas atrás del hombre lo bala. Bonito, ¿no? No, pues sí, hasta... ahora sí que que hasta yo me sorprendí y me emocioné de conocer al primer hombre bala, o sea... Sí, ¿no? Sí, claro, claro, hay que también mencionar, cabe decir pues que nosotros no fuimos los primeros en presentar. Sí. Es una familia aquí okay. en mismo en México, de la familia Osorio. Fueron los primeros en presentar este acto. Pero nada que ver, nosotros no estuvimos copiando ni nada. Fue una invención de nosotros, un invento de nosotros. O sea, el lanzamiento, el sistema claro, fue invento de nosotros. Ustedes. Fue idea de nosotros. No estuvimos en ningún momento copiando. Oiga, pues muchísimas gracias, muchísimo gusto. Y pues invite a nuestros seguidores a que vengan al circo. Es muy importante... Esto, de lo del circo, o sea, queremos que toda la gente, pues venga al circo, porque en estos últimos tiempos, ya ve todas las problemáticas que ha habido, y a nosotros nos ha afectado mucho, porque ha habido muchas bajas en el circo. Claro. Entonces, pues ¿quién sale perjudicado? Nosotros que vivimos del circo, entonces queremos invitar a todas las personas... que vengan, que asistan al circo, porque de esta forma la tradición circense sigue adelante y es una diversión tan bonita que se enfoca a todo el público, no nomás a cierta, no tiene clasificaciones, usted sabe, el circo claro. es de 1 a 100 años, como decimos en el argot circense. Y por acá los esperamos. ¿Eh?